amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a ver cómo tocar un cajón flamenco. Este es un vídeo que me han pedido muchos suscriptores porque se han querido comprar un cajón, los han visto en algún vídeo y me han dicho, oye, ¿cómo se toca un cajón flamenco? Yo no sé tocar el cajón, os voy a dar unas pequeñas bases. Vamos a empezar por cómo sentarnos. No hay que sentarse delante, puesto que tenemos que tocar, hay que sentarse. Puesto que esto es una caja de resonancia, hay que ocupar el menor espacio posible a la hora de sentarnos, ¿vale? Hay gente que lo levanta, hay gente que lo pone. Tenemos que sentarnos lo más atrás posible, porque aquí si no, nos va a molestar, ¿vale? Hay que tocar así, y luego hay, digamos, como dos sonidos, o tres. Está el sonido grave, está el sonido agudo, y está la galleta, que la llaman. Eso sería el agudo, el grave, perdona, el agudo, la galleta y el grave. No hay que bajar aquí abajo a tocar. El cajón tiene aquí unas tablillas donde está atornillado y aquí dentro no hay nada. Si yo le pego un manotazo en el medio, lo más probable es que le haga una raja y me lo cargue. Entonces, generalmente, el grave será aquí, el agudo y la galleta. Esos sonidos, ¿vale? A la hora de tocar, la mano izquierda generalmente no se mueve para empezar, entonces podemos empezar por hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y sobre eso ir montando, ir haciendo diferentes tipos de ritmos a la hora de poder jugar y poder sacarle sonido. El ritmo de bulería para el que lo quiera sacar es un 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese sería el ritmo base, no puedes estar todo el rato tocando eso. La mano izquierda no la estoy moviendo de momento. Otro truquito que suele haber a la hora de tocar el cajón es utilizar los dedos. Aquí es donde vamos a ver si el cajón es bueno o es un cajón duro o es un cajón amarillo. Si yo simplemente con rozar la parte de arriba tengo buen sonido, tengo ese me va a permitir poder hacer muchos ritmos sin tener que darle manotazos y sin hacernos daños al cajón, ¿vale? El tratar para poder hacer tresillos y poder darle un recorte al ritmo que esté muy bien. Hay gente que se pone así a la hora de tocar. ¿Veis? No suena igual. Tiene más resonancia si yo me coloco y no ocupo lo que es el cuerpo entero del cajón. Pues hemos explicado que el grave será aquí, no será en el medio, que tenemos el sonido ahí de el agudo y la galleta, y luego pues podemos jugar también con el ritmo de la mano izquierda. Tengo que moverlo un poquito, tengo que poner las manos para poder dar un poquito el este. Airecillo moviendo las manos y jugando. Puedo hacer diferentes tipos de ritmos. En definitiva, es escuchar un poco la música que yo quiero hacer, grave, agudo, galleta. El de batucada. El de un ritmo pop. A la hora de poder acompañar cualquier tipo de estilo,
no va a venir muy bien. Hay gente que le pone un pedal de batería, toca así, entonces la maza golpea en lo grave y puede hacer diferentes tipos de ritmo. Hay una vacilada que es colocar el pie aquí y te cambia el sonido. Pero vamos, estos son cosillas y pequeños truquitos que vas viendo a la gente, que en definitiva solo lo vas a utilizar una vez en una canción, cada dos o tres. Bueno, pues esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, que no se me enfade nadie que toca el cajón, simplemente era una pequeña iniciación a lo que es el mundo del cajón, para que la gente se pueda animar y pueda practicar en casa. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Bueno, hemos visto cómo sentarnos, cómo estar sentados en el cajón. Vamos a ver cómo hay que golpear. La mano izquierda, lo que no hay que hacer, tanto en la derecha como en la izquierda, lo que no hay que hacer es dejar la mano clavada en la madera. Hay que, como si tuviera un resorte, no se puede quedar ahí clavada. Entonces, tanto cuando yo muevo los dedos así, ¿veis? No se quedan clavados, vuelven hacia atrás. El grave sí me gusta, aunque lo podamos dar así, a mí me gusta darle con la mano golpeada, entonces al golpear tanto abajo como aquí, da un sonido más profundo. Un sonido profundo. Y sobre todo, a la hora de sacar el agudo, pues con la parte de aquí, con la yema de los dedos, sin dejarlos clavados. El sonido va a salir... donde yo le dé. El sonido no va a salir tanto con los dedos, que sí, pero sobre todo va a depender más del sitio donde yo le dé, ¿vale? Dale así, agudo, galleta, y esta mano igual, con la parte de aquí, digamos, con esta zona, es con lo que golpeamos.